Silvia Pereira y soy investigadora vinculada al NEAVI de la Universidad Federal de Acre. En la actualidad desarrollo investigaciones sobre la literatura infantil, la educación en las relaciones etno-raciales y las infancias. Este video forma parte del proyecto Perlas Negras y continúa presentando personas negras importantes en nuestra historia. En este video conocerás un poco de la vida y el trabajo de una mujer empoderada y sabrás por qué la hemos escogido para ser una de nuestras perlas negras. Te quedarás con ganas de más al conocer sus palabras eternizadas en libros de literatura infantil, aportando representatividad a nuestros niños. Entonces, ¿sabes de quién estoy hablando? Nuestra perla negra es Lucimar Rosa Díaz, pero ¿quién es esta mujer? ¿Qué ha hecho o qué está haciendo que sea tan importante para ser incluida en la lista de perlas negras? Lucimar Rosa Díaz nació en Tapira, en el estado de Paraná, pero pasó su infancia en Mato Grosso del Sur. Es la sexta hija de una familia de origen negro, indígena y blanco, con padres de Minas Gerais, doña María Odete Rosa y don Geraldo Marconi Rosa. En sus memorias relata la fuerza de su madre como mujer intrépida ante las dificultades de la vida y la capacidad de su padre para contar historias que despertó en ella los encantos de la infancia y estimuló su voluntad de aprender a leer y conocer otras historias y contarlas como lo hacía su padre. Su llamado para la docencia se debe a la relación afectiva que tuvo con algunas de sus profesoras. ¡Ah! Ella se reflejaba en su heroína, la primera maestra que marcó su infancia. Sin embargo, no todo eran flores y amor, ya que algunos eran muy crueles, lo que le hizo darse cuenta desde niña del racismo existente en nuestra sociedad. Y esto alimentó su deseo de ser una profesora totalmente diferente. Sí, para transformar la escuela en ese lugar más alegre y menos tecnicista, como lo era en la época en que ella estudió. Inició la carrera de pedagogía en la Universidad Federal de Mato Grosso del Sur a los 18 años. El mismo año en que empezó a dar clases de alfabetización en la misma escuela donde se graduó de la secundaria, demostrando que ni siquiera ella era inmune a la doble jornada formada por una rutina de trabajo y estudio impuesta a la mayoría de las mujeres negras. Participó durante su formación académica de la fundación del Centro de Estudiantes de Pedagogía Paulo Freire, siendo su primera presidenta. En 1997 finalizó su máster con la investigación Diversidad étnico-racial y educación infantil, tres escuelas, una pregunta, muchas respuestas, en el programa de posgrado en educación de la Universidad Federal de Mato Grosso del Sur. En 2007 terminó su doctorado en la USP con el título En el límite del horizonte, los educadores de la primera infancia y la lucha contra el racismo. Su tesis tuvo proyección nacional por la singularidad de la obra. Se convirtió en un libro en 2019. En 2012, Lucimar nos regala una preciosa niña, Luanda. Nace una escritora. Cada uno a su manera, cada manera desde uno. Es un libro que fue lanzado este año y cuenta la historia de una niña muy coqueta que ama su pelo rizado y sueña
con conocer la ciudad africana que tiene el mismo nombre que ella. Es un libro lleno de encanto, que mantiene la atención del lector de principio a fin y aporta representatividad a muchas niñas negras, en las que a menudo el pelo rizado se convierte en una extensión del racismo que sufren. En 2014, la profesora Lucy Mar comenzó su trabajo en la Universidad Federal de Paraná, donde está, hasta hoy, en el medio de un colectivo blanco en su totalidad. Enseña en el pregrado en pedagogía y en el programa de posgrado del que soy parte, en la línea de diversidad, diferencia y desigualdad social en la educación, marcando su espacio en la lucha contra el racismo. Es fundadora y coordinadora del grupo de estudios R&A, vinculado al NEABI de la Universidad Federal de Paraná y el grupo OCUP. En 2019 se nos presenta a otro niño, Azizi, personaje del libro Azizi, el precioso regalo. Azizi es un niño que fue adoptado y pide constantemente a su madre que le cuente la historia de su llegada a esa familia. Una bella narración que nos hace confundir ficción y realidad, dada la historia de este niño. ¿Buscas afecto? Entonces, lean este libro y siéntanse contemplados y contempladas. Entre las dificultades encontradas por Lucy Mar, tenemos el racismo, que limita o trata de impedir nuestras acciones como mujeres negras e investigadoras. Otra dificultad encontrada fue la de abrirse espacio en su campo de investigación, ya que muchos consideran que no es una área importante. Incluso, algunas personas defienden que el racismo no existe, y esta gente hasta cree en la democracia racial, que es un mito, una falacia. A pesar de su amplia producción a favor de una educación antirracista, fue víctima del racismo en 2020. Recibió varias muestras de apoyo de diferentes instituciones del país, así como de personas que se solidarizaron con su dolor y con su lucha antirracista. Como ella está en plena producción de conocimiento, no puedo citar una obra concreta que la haya dejado inmortalizada, pero sus libros muestran un conocimiento construido en la resistencia. Por lo tanto, es importante recordar a esta persona, ya que su lucha y su contribución a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria merecen ser destacadas y continuadas. El legado de su trabajo puede ser la construcción de una educación antirracista buscando siempre un mundo más justo, donde todas las personas tengan acceso a las oportunidades, independientemente de su color, raza, género o de su opción religiosa. Y si te gusta este contenido y quieres conocer a más personas que han hecho o están haciendo algo importante en nuestra sociedad, suscríbete a nuestro canal, porque pronto tendremos más videos de Perlas Negras. Mas está nos quatro cantos do mundo.